estudioso, exitoso, con premio Nobel, y con, él es el que propone la política de Estado, el Tratado por el Orden. Había tomado una referencia con él, que sí, lo recuerdo perfectamente, y todo lo frívolo, exhibicionista y onanista que es Castelago, bueno, pues ya son los dos temas. Igual que Calderón es la antimateria de Lula. Por eso Brasil es exitoso, y México, digo, ¿para qué hablamos? Bueno, entonces, tampoco están ganando las guerras, ese es el problema. Ya no te puedo decir ahora, vamos a una guerra, pero estás perdiendo. Tienes que pensarla muy bien. Y luego, la de Georgia, que ya fue definitiva, porque ahí sí, Rusia, pues ya marcó los límites. Y ahora sí les voy a contar una anécdota rápidamente, que viví estando en, no me hagan mucho caso, 2000, 2001, en Yugoslavia. Me invitó al Instituto de Política Económica de ese país. Y curiosamente me senté junto al israelí, creo que me pusieron a mí para ir, y al iraquí, no, pues no estaba garantía, y en los Balcanes, y había peor ambientación, no podía, y yo que ya de por sí soy un volcán aparte, entonces ya era demasiada efervescencia, incandescencia en tres sillas. Y recuerdo perfectamente, estaban evaluando la derrota de Serbia, había propinado el resto de Estados Unidos con su masivo bombardeo, y ahí yo creo que los serbios sí ya se están preguntando que si cometieron el error, si no habrán podido de entregarse tan rápido, porque yo creo que no pensaron en el plan B de la guerra asimétrica. Si los serbios hubieran pensado en lo que sí Saddam Hussein sí dejó que reconocerle, 20.000 guerrilleros sunitas, él sabía que iba a perder. Bueno, con Tito, si hubieran pensado en Tito, que es el pues no pensaron en él, Milosevic se olvidó de ti. Bueno, por eso perdieron, ¿no? Por eso. Pero si ellos hubieran librado a la guerra de guerrillas, eso es lo que tendríamos sobre la historia de los Balcanes. Y recuerdo perfecto, era el... Si era el 2000, seguramente era el asesor ya de Vladimir Putin. Y si, sí, yo creo que sí era su asesor. Acaba de tomar el poder en el Kremlin. Y me recuerdo perfecta la frase de su asesor estratega, que dice: nosotros ya es tiempo que le pongamos un límite a Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no sabe cuáles son los límites. Si ellos creen que es la frontera rusa solamente, estamos perdidos. Nosotros tenemos que ya decir hasta aquí. Y yo creo que los rusos lo hicieron en 2004, el año pasado, cuando repelieron la agresión de Georgia, que es la guerra que pierde Estados Unidos en forma indirecta, azuzada por Baby Bush. Y Estados Unidos, Rusia le propina una paliza de aquellas a Georgia, que tuvieron que retroceder y no sé qué eso. Yo, entonces, por eso yo insisto, yo no estoy viendo en qué, en dónde pueda ganar Estados Unidos una guerra. No va a ser tan sencillo. No sé, puede ser con Honduras, pues ya están mediados. Bueno, pues con Genaro García. Yo, pero ya sí guerras, no estoy incitando a que haya una guerra. Lo único que estoy observando es que llevan 5 guerras consecutivas y no ganan. Bueno, entonces yo les decía que yo sí vengo operando ya desde 2004 con la hipótesis del mundo multipolar, y les puedo decir con mi de rigor que esto se está aceptando mucho más. Este libro, El fin de una era, su subtítulo es Las turbulencias en la globalización, que me fusiló Alan Greenspan, por cierto. Ahí tienen ustedes al pobre dólar de George Washington, ya que me está bailando los ojos. Yo que no veo, lo veo. Y ahí tiene El mundo hacia la desolación, los dos escritos hace en el 2007, cómo se está estallando la burbuja. Desde Wall Street, obviamente la burbuja viene ahí. Entonces, yo se los digo, sí vengo operando con esa hipótesis. Yo creo que se consolidó en Osetia del Sur, es lo que estábamos hablando. Ahí Rusia, por primera vez desde la caída del muro de Berlín, demuestra que está predispuesta a enfrentarse a Estados Unidos. Y vimos cómo Baby Bush abandonó a su triste suerte, a Mikhail Saakashvili y a su aventurerismo. Tan es así que Sarkozy, el presidente francés, corrió a concertar un cese al fuego con Vladimir Putin. Es decir, ya los rusos dijeron basta. Yo creo que esa anécdota que yo oí, ese relato del 2000 o 2001, no me hagan mucho caso, yo creo que esa línea ya la venían previendo y ellos venían sopesando, los rusos, cuál era el momento decisivo para ya ponerla. Yo creo que ya esa línea está puesta. Y a partir de ahí podemos hablar de que sí, el mundo es, ya sin temor a equivocarnos, es eminentemente multipolar. Bueno, aquí
aquí no me voy a meter ya en la región del Mar Caspio y del Mar Negro, pero también les puedo decir que hasta Turquía ya cambió de bando. O ayer en el periódico The Guardian, nada menos que Erdogan, el primer ministro, dice: nosotros somos amigos de Ahmadinejad y de Irán. Y ahorita tenemos una nueva reconfiguración geopolítica del Medio Oriente, algo que yo llamo el nuevo orden pentapolar del Medio Oriente. Las tres añejas potencias, Egipto, siendo el país árabe más numeroso, con el mejor ejército, pero ya paralizado de facto, Arabia Saudita por su poderío en reservas de petróleo, Israel, que nos guste o no, ahí está, que pesa mucho más por su capacidad destructiva que constructiva, y luego dos nuevos países que son los que se beneficiaron de la derrota de Estados Unidos, tanto en Irak como en Afganistán, y que son Turquía e Irán. Podemos hablar de un nuevo eje ya entre Turquía e Irán, a tal grado que Turquía se está acercando, siendo miembro de la OTAN, se está acercando a Rusia. Bueno, vean, estamos en un momento tan único que hasta quieren incorporar a Rusia a la OTAN. ¿Quién lo hubiera dicho? Bueno, ahí viene lo de la guerra en Gaza, todo era por el petróleo en esta región, la tienda. Aquí es donde están los del gas. Israel es muy dependiente del gas, tiene altas, también es muy vulnerable a la cuestión hidráulica. Pero aquí lo que importa es menos el país, sino la guerra que pierde el aliado de Estados Unidos, que sabe que estoy llevando. Y luego tienen ustedes Irán, los reactores nucleares, se sabió extensamente de ello. Y vean cómo la conexión Turquía-Irán va a ser muy importante. Porque estamos en una conexión donde incluso se puede transportar petróleo del Mar Caspio, acá, se puede transportar a Turquía y de Turquía al Mar Mediterráneo, etc. Es decir, aquí pueden surgir, vean, puedo hacer un paréntesis para decirles cómo veo yo al mundo. Primero que nada, se me pasó decirles que yo tengo un abordaje metódico, y si no crean que porque me da gusto es multipolar o es unipolar, yo vengo usando un método muy personal, que le llamo multidimensional. Es decir, el primer nivel de mi abordaje es geoestratégico. Ahí, el segundo nivel es el geoeconómico y el tercero el geofinanciero. Entonces, yo creo que este a mí me ha dado dividendos porque es menos reduccionista y permite ver mejor a nivel, nivel holístico, permite ver mejor si realmente estamos en un mundo multipolar o unipolar. Yo les diría que a nivel geoestratégico, que es el que estoy abordando ahora, hay un empate técnico entre Estados Unidos y Rusia. Ambos poseen entre 90 y 95% de las ojivas nucleares del planeta. Estamos hablando de una cantidad severa. Y en un distante tercer lugar vendría con sus misiles intercontinentales China. Pero realmente China todavía no es una potencia nuclear de primer orden como lo son Rusia y Estados Unidos. Aquí se dijo, y yo creo que el que Rusia no haya abandonado, conste que yo soy abolicionista, toda la vida lo resisto, pero tampoco soy tonto, no puedo ser abolicionista, soy ser ingenuo. Entonces, reconozco que el que Rusia haya conservado su arsenal nuclear le permitió resucitar entre los muertos, sin duda. Es como China. Muchos hablan del fenómeno chino y creen que exportar es la grandeza de China. Ellos no piensan ni como Fox ni como Cedillo. Los chinos, su verdadero poder, que nadie lo está diciendo, incluso ellos copiaron el modelo mexicano previo al modelo neoliberal, eso tú lo sabes, amigo. Un amigo común nuestro, también de San Jerónimo, todos somos de San Jerónimo. Aunque yo ya me rajé, ¿no? Ni el otro tampoco, ¿no? A lo que quiero llegar es de que ellos copian el modelo nuestro, los chinos, de economía mixta. Al menos es lo que nos han convencido al respecto. Pero lo que no se está diciendo de China es que tiene una economía regulada, no una economía regalada como la de México, que se habló de par en par. No, ahí es regulada y no entra quien sea. Y verifican muy bien y tienen rubros estratégicos que no soltaron. Verbigracia, la banca. Nadie está diciendo que la banca china nunca fue cedida a las empresas foráneas, a los bancos foráneos, como México, que cedió en términos de competición de mercado el 92%.